Bueno, hoy voy a hacer un tutorial de cómo matizar el cabello rubio de distinta manera. Yo he comprado por una tienda online un matizador de vela. Es la primera vez que lo utilizo, voy a ver qué resultado da. He visto varios vídeos que lo han utilizado y se ha quedado un rubio blanco platino. Esperemos que se me quede así. Este es el tóner donde trae las instrucciones e indica que debe de ser un bote de tinte más 2 de emulsión reveladora. Y el tiempo máximo de exposición en el cabello es de 10 minutos. Estos son los dos botecitos. Yo lo he comprado así separado para no equivocarme en la medida. Tiene que ser de 20 volúmenes, pero no había y compré de 13 volúmenes. Y el tinte. Un tinte y dos botecitos de oxidante. Este es mi cabello, el tono de color que tengo ahora. Y la raíz que me hice una difuminación de raíces, que abajo en la caja de información os dejaré cómo lo realicé, pero lo voy a aplicar antes así para ver cuánto matiza y si después no me gusta, me aplicaré mi tinte que yo utilizo, el super aclarante 03 de L'Oréal. En realidad, este no es un tinte, pone las instrucciones que es un matizante, un tóner. Bueno, pues echamos el bote de tóner y los dos botecitos de oxidante y mezclamos muy bien. El fabricante aconseja que se aplique con el cabello húmedo, así que me he lavado el cabello con champú, lo he enjuagado y secado con la toalla y me lo aplico con el pelo húmedo. La manera de distribuir la mezcla es igual que cuando nos teñimos el cabello. Así queda una vez
o esto. Y después de 10 minutos, este es el color que ha tomado. Parece un poquito más blanco, pero me lo ha matizado y se ve con diferentes rubios según las luces que me dé. Parece que me lo ha oscurecido. Yo creía que me iba a dejar más blanco platino y me lo ha dejado a la altura de un rubio medio, un 9. Lo ha dejado muy suave y brillante, pero no me ha gustado del todo el resultado. Bueno, pues espero que os guste, darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.